una película de Thomas and Friends. El héroe de las vías. El héroe de las vías. Era verano en Sodor. El cielo era azul brillante. Los campos estaban llenos de flores y las aves cantaban dulcemente. Mientras Thomas era llenado de agua, él se sentía muy feliz. De repente se escuchó un zumbido y un silbido y un traqueteo. Cuando un destello plateado rugió por las vías. ¡Hornos llameantes! ¿Qué fue eso? Por todo Sodor, los amigos de Thomas eran sacudidos y empujados en sus vías. ¡Calderas hirvientes! ¡Válvulas tapadas! ¡Cuidado con mi pintura! ¡Vías tambaleantes! ¿Qué fue eso? ¡Cielos! ¡Despacio, correlón! ¡Saltavías! Más tarde, Thomas y sus amigos estaban en Knapford. Estaban muy intrigados. ¡Era enorme! ¡Era plateado! ¡Era muy, muy rápido! O sea que era... ¡Spencer! ¡Hola, Sodor! ¿Qué les parece? Estaré aquí el verano. ¿Por qué? Tengo un importante trabajo que hacer. El duque y la duquesa de Boxford están construyendo una casa de verano. Tiene que terminarse a tiempo para la fiesta del duque y la duquesa. Estoy muy ocupado, no hay tiempo para charlar. Y Spencer se alejó muy contento. Carbones y cenizas. El tener al veloz Spencer en Sodor por un día ya es malo. ¿Pero durante todo el verano? Es terrible. Esa tarde, Thomas y Percy iban jadeando y pujando por la colina Gordon. Y entonces oyeron a Spencer zumbando y silbando atrás de ellos. Un poco más de fuerza y tal vez llegues a la cima a la hora del té. ¡Locomotora odiosa! Y después, Spencer alcanzó a Gordon. ¡Fuera de mi camino, tortuga! ¡Oh, qué humillación! Toby jadeaba lentamente hacia un entronque. Y Spencer se le emparejó gritando y silbando. Parece que ya eres muy viejo para ser útil, Toby. Toby se quedó sin aliento. Estaba frustrado. Se había perdido su luz verde. Edward y James iban rodando muy contentos. Spencer desaceleró. Vaya, vaya. Se necesitan dos locomotoras para jalar un vagón de carga, ¿verdad? Yo jalo cinco. Y Spencer los rebasó con rapidez. James estaba muy molesto. No podía ni soplar. Esa noche, todas las locomotoras solo hablaban de Spencer. Le dijo a Toby que era muy viejo. Se apoderó de mi línea express. Él jamás tendrá una capa de pintura brillante como la mía. ¡Nunca tendrá buenos modales! Spencer me asusta. Al día siguiente, Thomas estaba en los muelles de Brenham. Tenía que enganchar una pesada plataforma de maquinaria. Spencer estaba ahí. Le estaban enganchando cinco plataformas con materiales de construcción. Vaya, vaya, Thomas. Es una suerte que el duque y la duquesa no tengan una máquina de juguete como tú. Su casa de verano no se terminaría nunca. ¿Qué quieres decir, Spencer? Pues que, Thomas, tú no puedes jalar cargas pesadas. Thomas estaba furioso, igual que las otras locomotoras. Esta vez Spencer había ido demasiado lejos. Sí, sí puedo. Yo puedo jalar tanto como tú. Sí, sí puede. Y hasta más. Thomas no es un juguete. Es una locomotora muy útil. Y es muy fuerte.
Las locomotoras de Sodor no asustaron a Spencer. Una idea burbujeaba en su caldera. Muy bien, Thomas. Te espero mañana al amanecer en las vías de carga. Tendremos una competencia de fuerza. Jalaremos una carga pesada y veremos quién la jala más rápido y más distancia. Spencer se deslizó silencioso fuera de los muelles. De repente, Thomas se sintió muy preocupado. ¡Válvulas tapadas! ¡No puedo hacer eso! ¡Spencer ganaría la competencia de fuerza! Las otras locomotoras vieron que su amigo estaba preocupado. Tú eres la locomotora número uno en Sodor, y tú le enseñarás a Spencer que las locomotoras de Sodor son más especiales que él. Yo sé eso porque tú eres mi mejor amigo. Thomas miró a su mejor amigo Percy. Percy creía en él. Veré a Spencer al amanecer, y yo ganaré. Temprano, a la mañana siguiente, en el frío del amanecer, Thomas y sus amigos esperaban a Spencer. Y luego vieron una franja plateada que se dirigía hacia ellos. Era Spencer. Thomas se sintió preocupado. No puedo hacer esto, Percy. Sí, sí puedes, Thomas. Siempre nos has dicho que podemos hacer lo que queramos. Así que tú también. Las vías estaban libres para Spencer y Thomas. Y ambas locomotoras fueron enganchadas a sus pesadas cargas. Edward se puso al frente. Ambos tomarán diferentes vías alrededor de la isla. Solo pueden parar por carbón y agua. Entonces, Edward silbó largo y fuerte. La competencia había comenzado. Spencer y Thomas impulsaron sus pistones. Thomas avanzó con un esfuerzo y un soplido. Puedo hacerlo. Correré por más tiempo y le enseñaré a Spencer que soy el más fuerte. Spencer sonrió mientras se alejaba. Le enseñaré a Thomas quién es fuerte y quién es débil. Y se irá a casa con un quejido y un chillido. Las otras locomotoras miraban y se preocupaban. Y luego soplaron sus silbatos largo y fuerte. ¡Buena suerte, Thomas! Thomas y Spencer resoplaban por la isla. Traqueteaban a lo largo de las vías. Pasaban veloces entre los bosques y se esforzaban en las subidas. Spencer echaba vapor y sonreía. Él rugía y corría. Thomas soplaba y resoplaba. Se esforzaba y jalaba. Maquinita tonta. ¿Cuándo va a aprender? Puedes hacer lo que tú quieras. ¡Y yo quiero ganar! Thomas jadeaba en una subida empinada. Resoplaba y empujaba. Y sus ejes le dolían. Y por fin, llegó a la cima. ¡Hurra! ¡Lo hice! Y entonces hubo un problema. Hubo un atorón y un tronido. Thomas se asustó. ¡Carbones y cenizas! ¡Se rompieron mis frenos! Las ruedas de Thomas empezaron a chirriar y a tambalearse. Y bajaba la colina más y más rápido. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ayúdenme! Thomas bajaba una colina y subía a la siguiente. ¡Auxilio! ¡No puedo detenerme! Los pesados vagones de carga de Thomas lo empujaban aún más. Cruzó un entronque donde Spencer estaba esperando. ¡Wow! ¡Candelas hirvientes! Y chocó con unos vagones con papas. Volaron papas por todos lados. Después, Thomas chocó con una plataforma de barriles de jalea. Jalea pegajosa voló por los aires y le cayó encima a Thomas. Pero él seguía avanzando. Y terminó rodando sobre unas destartaladas vías. Adelante, Thomas podía ver un espeso bosque. ¡Embudos y parachoques! ¿Cómo pararé? Con un rechinido y un crujido, Thomas entró en el bosque. Y por fin se detuvo. ¡Hornos llameantes! ¿Eso fue aterrador? Thomas miró alrededor. Luego de la carrera y el traqueteo, todo estaba muy callado. Spencer volverá a las vías de carga ahora. Y va a alardear y a presumir porque ganó la competencia. Y mi mejor amigo Percy se preguntará en dónde estoy. Y no sé en dónde estoy. Había un profundo silencio. Thomas no sabía qué hacer. Y entonces escuchó una voz. Hola. Thomas miró alrededor. No había nadie ahí. Y esperó casi sin respirar. ¡Hola! Thomas volvió a buscar,
No podía ver a nadie. Parece que la voz viene de los árboles. Muy despacio, Thomas rodó hacia los árboles. Las ramas crujían y tronaban. Y entonces, Thomas quedó boquiabierto. Sus ojos se agrandaron maravillado. Ahí, al otro lado de los árboles, había una locomotora muy vieja. Estaba rota y oxidada. Thomas sintió miedo. No se atrevía a hablar. Y entonces, la vieja locomotora le sonrió. Fue una pequeña sonrisa asustada, pero hizo ver a la locomotora amable y gentil, e hizo que Thomas sintiera menos miedo. Hola, qué pena que fallaron tus frenos. ¿No te pasa eso siempre cuando estás en una colina? La vieja locomotora sonrió otra vez. Thomas quería sonreír también, pero estaba asustado. No sabía si hablar, gritar por ayuda o correr en reversa lo más rápido que pudiera. Pero Thomas no se movió. No podía apartar sus ojos de esa extraordinaria locomotora. Hola, mi nombre es Thomas. Mi nombre es Hiro. Thomas no sabía qué más decir. Jamás había visto una locomotora tan vieja y extraña como Hiro. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde has estado? Esa es una historia muy larga. ¿Te gustan las historias, Thomas? Sí. Las locomotoras de las colinas me cuentan historias siempre. Entonces, espero que te guste la mía. Yo vine aquí hace mucho, mucho tiempo, desde otra isla. Fui una de las primeras locomotoras de vapor que llegaron a Sodor. Thomas estaba asombrado. ¿Y tu isla dónde está? Mi isla está muy, muy lejos de aquí. Ahí hay montañas y nieve y mar. Hay muchas vías. Y yo era la locomotora más fuerte de mi hogar. Me llamaban el amo de las vías. ¿Cómo llegaste a Sodor? Vine en un barco muy grande. El viaje duró muchos días y navegamos por muchos mares. Cuando llegué a los muelles, no se parecía en nada a mi isla. ¿Cómo era Sodor entonces? Era muy tranquila. Yo era la única locomotora en Sodor. Aquí también me llamaban el amo de las vías. Yo era muy feliz. ¿Y qué pasó? Empecé a descomponerme. Aquí no había refacciones para mí. Así que me hicieron a un lado. Tuve que esperar por las refacciones de mi isla y esperé y esperé. Y ahora sé que las refacciones nunca llegarán. Los ojos de Thomas se agrandaron con asombro. ¿Y extrañas tu hogar? Sí, lo extraño. Extraño ser el amo de las vías. Thomas miró a su triste amigo nuevo y sintió pena por Hiro. Ya sé. Voy a ir por Sir Topham Hatt. Sir Topham Hatt dirige a los trenes ahora. Él sabrá cómo ayudarte. No, no. Por favor, no lo hagas. No le digas a Sir Topham Hatt. Thomas estaba sorprendido. ¿Por qué? Soy una locomotora vieja que no puede ser reparada. Y yo sé lo que pasa con las locomotoras que ya no pueden ser útiles. Son desarmadas y enviadas a los hornos de fundición. Eso no es justo. No está bien. No puede pasarte eso. Pero Thomas podía ver que su nuevo amigo, quien antes fuera el amo de las vías, ahora estaba viejo, solo y asustado. Así que Thomas tomó una decisión. Yo te voy a cuidar, Hiro. No le diré a Sir Topham Hatt hasta que estés arreglado. Estás a salvo conmigo. Yo voy a buscar las partes para arreglarte. Te prometo que te haré una locomotora útil otra vez. Te haré el amo de las vías otra vez. El rostro de Hiro se iluminó y sonrió como no lo había hecho en mucho tiempo. Gracias, Thomas. Gracias por cuidarme. Thomas resopló con orgullo. Más tarde esa mañana, Thomas estuvo en los talleres de Sodor. Le estaban arreglando sus frenos.
A Thomas le gustaban los talleres. Había mucha actividad y movimiento, locomotoras y herramientas. Era alegre y amigable. Y ahí estaba Víctor. A Thomas le agradaba Víctor. Thomas, amigo mío, dime, ¿qué hacías en medio de la nada jalando 7 plataformas de carga? ¿Estás loco? La próxima vez que Spencer te diga que hagas una tontería, hazme un favor, ¿quieres? Dile que no. Está bien, Víctor. Thomas casi había olvidado la competencia con Spencer. Su caldera bullía de emoción por giro. Él quería contarle a Víctor, pero sabía que no podía. Otras locomotoras podían oír y entonces alguien podría decirle a Sir Topham Hutt. Oh, ahí estás, Thomas. Descompuesto, ¿verdad? 7 plataformas debieron ser demasiado para ti. Buenos días, Spencer. Y bien hecho. Spencer estaba anonadado. No esperaba ver a Thomas tan contento. ¿Qué dijiste? Dije buenos días y bien hecho. Yo... Tienes trabajo que hacer, Spencer. O te vas a quedar ahí chismeando. Estás ocupando mucho espacio. Spencer estaba asombrado. Nadie me habla así a mí. Y luego se alejó rezongando. Ellos no pueden tratarme de esa forma. Es una locomotora odiosa y desagradable. Thomas se rió. Víctor le agradaba. Muy bien, amigo, estás arreglado. Por favor, aléjate de don presumido. Sir Topham Hutt te necesita en tus vías. Gracias, Víctor. Oh, Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces tengo que decirte que tú no sueltas cosas? Tú bajas cosas. Lento, lento. Con cuidado, con cuidado. Sí, jefe. Lo siento, jefe. Eso intentaba, jefe. Se resbaló de mi gancho. Detrás de Kevin, Thomas vio algo muy interesante. Un vagón con un viejo pistón de cilindro. Eso sería bueno para giro. Me pregunto si Víctor me lo daría. Y Thomas se fue, emocionado. Esa tarde, Thomas estuvo ocupado en sus vías. Quería terminar sus trabajos tan pronto como pudiera. Cuéntame de la competencia, Thomas. Lo siento, Percy. No puedo parar. Tengo mucho que hacer. Te contaré todo luego. Percy quedó decepcionado. Está bien, Thomas. Más tarde, Thomas volvió a los talleres de Sodor. Le dio gusto ver que estaban muy tranquilos. ¿Qué va a pasar con ese viejo cilindro, Víctor? Ese pedazo de basura. Solo quita espacio. ¿Puedo sacarlo por ti? ¿No estás muy ocupado, amigo? No, no me importaría hacerlo. ¿No necesitas ayuda? No, gracias, Kevin. Y así, Thomas se enganchó la plataforma y salió contento de ahí, hacia la vía que lo llevaba con giro. Y entonces, él oyó el ruido de las ruedas y los poderosos pistones de una gran locomotora detrás de él. ¡Ah! ¡Es Spencer! No quiero que me vea. Se preguntará qué hago yo con este cilindro. Thomas empujó y resopló lo más rápido que pudo hacia la desviación. Su caldera hervía cuando desaceleró y paró. Los árboles ocultaron a Thomas de la vía principal. Los ruidos y rugidos de Spencer se acercaban más y más hasta que pasó de largo. Pero entonces Spencer se detuvo y regresó. Él estaba muy cerca de donde estaba Thomas. Thomas dejó de respirar. Válvulas tapadas. Eso estuvo cerca. Giro se puso muy feliz al ver a Thomas. El maquinista de Thomas y su asistente descargaron el viejo cilindro. Mañana, Giro, empezaremos a trabajar. Tengo que regresar a Tidmouth ahora. Las locomotoras se preguntarán dónde estoy. Gracias, Thomas. Thomas sonrió y se alejó rápidamente. Y corrió hacia Tidmouth. Adelante, al entrar a una curva, Thomas se asustó. ¡Carbones y cenizas! La casa de verano del duque y la duquesa de Boxford. Está muy cerca del escondite de Giro. Spencer estará aquí todos los días. Si Spencer descubre a Giro, se lo contará Sir Topham Hutt.
Y entonces Hiro estará perdido. Debo ser muy, muy cuidadoso. Esa noche, Thomas le contó a sus amigos todo acerca de la competencia con Spencer. Iba a contarles lo de Hiro, pero Sir Topham Hutt llegó. Mañana tendrán un día muy ocupado. Su trabajo empezará muy temprano. Así que, Thomas, no te quiero rondando por la isla con cargas pesadas, ni con alguna otra idea tonta. Necesito locomotoras útiles, no descompuestas. Sí, señor. Y por eso Thomas ya no se atrevió a contarle a sus amigos sobre Hiro. Sir Topham Hutt había hablado. Nada de locomotoras descompuestas. Al día siguiente, Thomas tuvo una mañana muy ocupada. Pero no estaba feliz. Él quería ir con Hiro. Y entonces, Percy se acercó. Te ves preocupado, Thomas. ¿Qué te pasa? Thomas miró a su mejor amigo. Él siempre le contaba todo a Percy. Encontré a la locomotora más antigua de Sodor. Su nombre es... ¡Hiro! ¡Válvulas tapadas! ¿Dónde? Te enseñaré luego, lo prometo. Él necesita que lo cuidemos. ¿Me ayudarías? Por supuesto que sí, Thomas. ¿Qué puedo hacer? ¿Llevarías esta plataforma con maquinaria a la granja McCall por mí? ¿Pero qué hago con mis vagones de correo? Déjalos en algún lugar a salvo, afuera de las vías. Y luego entregarás el correo. Ahora tengo que ir con Hiro lo más pronto que pueda. Percy estaba emocionado. Estaba feliz de ayudar a Thomas. Percy había recorrido mucha distancia. Estaba en vías que no conocía. Buscaba un lugar para esconder sus vagones de correo. Tengo que hallar un lugar fuera de las vías. Mis vagones deben estar seguros hasta que yo vuelva. Este es el lugar perfecto para dejar mis vagones. Nadie los encontrará aquí. Thomas rodó felizmente hacia el escondite de Hiro. Estaba tan ocupado pensando en cómo ayudar a Hiro que no vio a Spencer que se acercaba atrás de él. ¿Qué estás haciendo por aquí, Thomas? Estás muy lejos de tus vías. Voy de camino a los muelles de Brenham. Thomas se alejó de Spencer y de la casa de verano tan rápido como sus pistones se lo permitieron. Esto es muy extraño. Muy extraño, realmente. Thomas no se atrevió a acercarse a Hiro hasta mucho después. Creí que no ibas a venir, Thomas. Ya te lo dije, Hiro. Yo no te voy a fallar. Y entonces el maquinista de Thomas y su ayudante abrieron sus cajas de herramientas y empezaron a trabajar. Poco después, el pistón de Hiro ya estaba en su lugar. Voy a volver con más partes para ti, Hiro. Gracias, Thomas. Pero no te metas en problemas por mí. Soy una locomotora vieja. Y yo te haré nueva otra vez. ¡Adiós, Hiro! Thomas volvía a casa tan rápido como sus pistones podían. Estaba retrasado y tuvo que pasar frente a la casa de verano. ¿Thomas? Estás tramando algo, ¿verdad? Thomas no le contestó y se fue rápidamente. Spencer lo siguió muy de cerca. Thomas avanzaba rápido y entonces vio a Percy en el tanque de agua. Percy se veía triste. Es que reventé una válvula cuando jalaba la pesada maquinaria. Thomas sintió pena por su amigo. Spencer había seguido a Thomas y paró con un resoplido. ¡Santo cielo, Percy! Déjanos a los fuertes las cargas pesadas. Spencer se alejó. ¡Cuánto lo siento, Percy! Estabas ayudándome y te descompusiste. Estoy preocupado, Thomas. Aún no he entregado el correo. Sir Topham Hutt estará furioso. No te preocupes, Percy. Mañana yo te ayudaré. Ahora te empujaré a los talleres de Sodor. Víctor te arreglará en poco tiempo. Todo el camino hacia los talleres de Sodor,
los dos amigos estuvieron hablando acerca de Hiro. Los talleres de Sodor estaban tranquilos. Víctor se sorprendió al ver entrar a Thomas con Percy. Hornos llamé antes. ¿Qué te pasó ahora, amigo? Le pedí a Percy que jalara una carga por mí y su válvula reventó. ¿Por qué no la jalaste tú mismo? Porque él... ¡Ay! Oh, Kevin, despacio, despacio. Cuidado, cuidado. Lo siento, jefe. Se resbaló mi... Gancho. Ah, ya lo sé. Y entonces Thomas vio las refacciones. Sabía que Hiro las necesitaba. Y supo que tenía que contarle a Víctor lo de Hiro. Víctor, necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Siempre los ayudaré, amigos. ¿Qué necesitan? Y entonces Thomas le contó a Víctor lo de Hiro. Y Víctor estaba asombrado. Muy bien. Cuidar a otra locomotora es muy importante. En especial cuidar una locomotora antigua. Dile a Sir Topham Hutt. No, no podemos decirle. Hiro está viejo y descompuesto. Sir Topham Hutt podría desarmarlo. Pero si hacemos que Hiro sea útil de nuevo, no lo hará. Está bien, lo entiendo. Todo lo que ponga en esa esquina del taller, puedes tomarlo. Thomas y Percy quedaron muy contentos. Gracias, Víctor. Muy bien, Percy. Vamos a arreglarte. Esa tarde, cuando Thomas llegó a Tidmouth, Sir Topham Hutt estaba esperando. Se veía enojado. Thomas, oí que Percy estuvo jalando tu carga en lugar de entregar el correo. Y que ahora los vagones de Percy están perdidos. Thomas se sintió mal. Lo siento, señor. No sé dónde están los vagones de Percy. Le ayudaré a Percy a encontrarlos mañana. Es exactamente lo que harás mañana. Por orden mía, mía. La voz de Sir Topham Hutt resonó por toda la estación de Tidmouth durante varios segundos. Los amigos de Thomas lo miraron. Sabían que algo extraño estaba pasando. ¿Thomas? ¿Está todo bien? Thomas liberó un gran soplido. Necesitaba la ayuda de sus amigos. Tengo algo muy importante que decirles. Y mientras las estrellas brillaban sobre Tidmouth, Thomas les contó todo sobre Hiro. Las locomotoras nunca habían oído una historia tan asombrosa. La mañana siguiente, Thomas estuvo trabajando mucho. Resopló y se esforzó. Empujó y jaló sin dejar descansar sus ruedas. Spencer observaba cada movimiento que hacía Thomas. Spencer no fue a trabajar a la casa de verano del duque y la duquesa. Estaba tan ocupado vigilando a Thomas que no vio a Gordon pasar con una plataforma con refacciones para Hiro. Thomas vio a Gordon. Gordon vio a Thomas y sonrieron. Thomas había trabajado duro todo el día. Iba de camino a los talleres de Sodor. Gordon se cruzó con Thomas. Gordon llevaba una sonrisa enorme. Estaba muy feliz de ayudar a Hiro. ¡Trabajo hecho! ¡Trabajo hecho! Y ahora llevo prisa. El express no debe llegar tarde. ¡Bien hecho, Gordon! ¡Gracias, Thomas! En los talleres de Sodor, las chispas volaban y los engranajes crujían. Percy estaba casi listo para salir. Percy y Thomas sonrieron. Y entonces llegó Sir Topham Hutt. Estaba furioso. Thomas y Percy, los vagones de correo siguen perdidos. Mañana tienen que encontrarlos. Sí, señor. Por supuesto. Víctor vio que Thomas y Percy estaban preocupados. Percy, estás arreglado. Vamos, Thomas, anima a tu amigo. Yo sé cómo hacer eso. Sígueme, Percy. Thomas, esta tarde dejaré algo para ti. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Thomas y Percy rodaron hacia el escondite de Hiro. Percy vio a Hiro por primera vez y se impresionó. ¡Ah! ¿Hiro? Él es mi mejor amigo, Percy. Hola. Hola, Percy.
tienes un amigo muy especial. Y yo creo que eso es porque tú eres especial también. ¿Y tú tienes amigos? Sí, tengo. En mi hogar. ¿Los extrañas? Mucho. Eso es triste. No estés triste. Mira mi nueva chimenea. Gordon la trajo para mí. Cuando Gordon sonríe, le cambia toda la cara. Es muy interesante. Eso hizo que Thomas y Percy sonrieran. Buenas noches, Hiro. Buenas noches, amigos. Hasta mañana. En el camino de regreso, Thomas y Percy pasaron alegremente frente a la casa de verano. Sus ruedas chirriaron y sus calderas burbujearon. Ninguno de los dos vio a Spencer. Spencer los vio a ellos. Él estaba escondido en las sombras. Cuando pasaron, él salió en silencio de la desviación. Voy a averiguar qué está haciendo esa locomotora misteriosa. Es hora de que el fuerte Spencer busque pistas. En la mañana, Thomas salió con Percy a buscar sus vagones de correo. ¿Seguro que no recuerdas dónde los dejaste, Percy? No recuerdo. Haz un esfuerzo, Percy. Eso hago, pero solamente puedo pensar en Hiro. Emily estaba ocupada haciendo los trabajos de Thomas en sus vías. Spencer la vigilaba. Emily ni siquiera volteó a verlo. ¿Por qué Thomas anda rondando por la casa de verano? No lo sé. Thomas es una locomotora ocupada. Anda por toda la isla. Eso hizo enojar a Spencer. ¿Y por qué tú estás trabajando en las vías de Thomas? Porque ya te dije. Thomas es una locomotora ocupada. ¿Dónde está ocupado? Tú eres una locomotora grande y fuerte, Spencer. ¿Por qué no lo averiguas? A Spencer no le gustó nada eso. Miró enojado a Emily. Estaba tan enojado que no vio a Percy y a Thomas pasar por la vía elevada. Y tampoco vio a Edward pasar con una plataforma con refacciones para Hiro. Esa noche, Thomas y Percy fueron al escondite de Hiro. ¡Mírenme ahora! La caldera de Hiro estaba terminada. Era una locomotora con muchos parches de colores. Thomas y Percy estaban muy contentos. ¡Te ves fabuloso! ¡Hurra! Gracias. Pero me preocupan. La locomotora plateada anduvo husmeando por aquí. Aléjense por un tiempo. Sus amigos me están cuidando muy bien. Hoy, Edward fue muy bueno. Y mañana creo que James vendrá. James no es nada bueno. Es una caldera mandona. Y por primera vez, Thomas y Percy oyeron reír a Hiro. Fuerte, largo y feliz. La mañana siguiente, Thomas y Percy buscaron en la cantera los vagones de correo. No encontraron los vagones, pero vieron a Spencer. A Mavis le dio gusto ver a Spencer. ¡Spencer, qué honor! Déjame enseñarte la cantera. Thomas y Percy pensaron que eso era muy gracioso. Spencer, no. Él estaba intrigado y no vio que James pasaba con una plataforma con partes para Hiro. Mavis, orgullosa, puso a Spencer bajo el cargador de piedras. Primero entró muy rápido. Luego se movió muy lento. Luego se puso muy atrás y la tierra y las piedras cayeron sobre su chimenea y rebotaron en su caldera. Más tarde, Thomas y Percy estaban cargando carbón. Y Emily se acercó. Llevaba una plataforma de refacciones para Hiro. Emily iba muy emocionada. ¡Buena suerte, Emily! Luego, Thomas vio a Spencer. Percy se asustó. ¡Carbones y cenizas! Spencer estaba siendo jalado por Edward y empujado por Henry. La tierra había tapado su chimenea. Spencer tenía que ir a los talleres de Sodor. Ahora, Thomas y Percy podían visitar a Hiro sin problema.
Estaban contentos. Hiro se veía cada vez más como una locomotora útil. Thomas, debo ser realmente útil antes de que Sir Top Hat me vea. Lo serás, Hiro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Ay. Escucha, Spencer. El estarte quejando no va a hacer el trabajo más rápido. Mañana estarás arreglado. Vamos, dame una sonrisa. Demuéstrame que sí puedes. Thomas y Percy entraron. ¡Oh, Kevin! Entonces, Víctor vio que Spencer había cerrado los ojos por el ruido. Víctor le guiñó un ojo a Thomas. Oh, no hay problema, Kevin. Esos ganchos son resbalosos. Estás haciendo un buen trabajo, Kevin. Continúa. Por favor. Y Thomas se acercó con cuidado a Spencer y se fue con las refacciones de Hiro. Hiro, ¿en qué piensas cuando estás solo? En mi hogar. Desde que he hablado contigo y tus amigos de él, lo extraño más que nunca. Thomas entendía lo difícil que debía ser para Hiro el estar lejos de su casa. Él quería animarlo. Mañana, Percy va a cruzar la isla para traerte la última parte que necesitas. Entonces estarás listo y ya no tendrás que estar solo. Gracias, Thomas. Tú me entiendes bien. Esa noche, Sir Topham Hutt estaba esperando a Thomas en la estación de Tidmouth. Estaba furioso. ¡Thomas! ¡Los vagones de correo siguen perdidos! ¡Spencer está en los talleres de Sodor! ¡Los materiales de construcción para la casa de verano se juntan en las bodegas! ¡Y tú no estás trabajando en tus vías! ¿Qué está pasando? Lo siento, señor. Le prometo que mañana todo estará en orden. Mañana entonces, Thomas. No te preocupes, Thomas. Mañana, Percy irá por la última parte que Hiro necesita. Y todos haremos turnos para cuidar a Hiro. Mañana, todo estará bien. No te preocupes. Gracias. El amanecer llegó a la isla de Sodor. Spencer estaba de vuelta en las vías. Hoy averiguaré lo que Thomas está tramando. Spencer estaba buscando pistas. Miraba atrás de los árboles. Recorría las desviaciones. Y rodó más y más cerca del escondite de Hiro. De repente, Spencer silbó largo y fuerte. ¡Miren lo que me encontré! James y Toby oyeron a Spencer. Movieron sus pistones. Tuercas y tornillos. Los vagones de correo de Percy. Esto debe ser parte de los trucos de Thomas. De pronto, James y Toby aparecieron. Spencer había estado muy cerca de Hiro. James sonó su silbato y Toby tocó su campana. Juntos persiguieron al poderoso Spencer por la vía. Y lejos de Hiro. Las tres locomotoras corrieron y rugieron hacia un entronque. Y entonces Thomas rodó hacia Spencer. Spencer quedó bloqueado. Ya no podía avanzar ni podía retroceder. Y tenía los vagones de Percy. Spencer, ¿por qué tomaste los vagones de Percy? Has causado confusión y retraso. Pero yo no tomé los... No me interesan tus excusas, Spencer. Busca a Percy y devuélvele sus vagones cuanto antes. No dejaré que Thomas se salga con la suya. Esa tarde, Hiro estaba esperando a Thomas. Él estaba emocionado. Su horno llameaba y su caldera burbujeaba. Percy llegará pronto con tu inyector de agua. Es lo último que necesitas para hacer vapor. Me pregunto si Sir Topham Hutt habrá visto algunas fotos mías. Por supuesto que sí, y estará muy orgulloso de que seas parte de su estación. Estoy muy feliz. He esperado mucho tiempo.
De pronto, se escuchó el sonido de un silbato. Era el silbato que ambos temían. ¡Es Spencer! ¡Nos encontró! ¡Ayúdame! Spencer va a hacer que me manden a la fundidora. No, no lo hará, Hiro. Estás casi listo. Puedes moverte lejos de Spencer. Sígueme. Con un profundo bufido y un fuerte resoplido, Hiro rodó en las vías, siguiendo a Thomas para alejarse de Spencer. Hiro resoplaba por las vías, traqueteando y rechinando. Sus pistones trabajaban y su caldera burbujeaba. ¡Bien hecho, Hiro! ¡Gracias, Thomas! Y ahí estaba el problema. Spencer rodó por las vías detrás de Thomas. ¡Te encontré, Thomas! ¡Spencer! Las ruedas de Thomas zumbaban como el viento. ¡No vas a huir de mí esta vez! Hiro rodó lo más rápido que podía. Él quería alejarse de Spencer. Y entonces Spencer vio a Hiro y jadeó. Spencer jamás había visto una locomotora tan extraña como Hiro. ¿Quién eres tú? ¡Hiro! ¡Thomas! ¡Esa locomotora ni siquiera resopla bien! La locomotora de Hiro empezó a traquetear. Su domo de vapor se sacudía y sus cilindros chirriaban. Hiro estaba preocupado. Sin la parte que le faltaba, Hiro solo podía medio resoplar. La nueva lámpara de Hiro se soltó y golpeó a Spencer. Ahora la locomotora de Hiro empezó a crujir y a tambalearse. Sus partes se soltaban, se zafaban y caían golpeando en las vías. ¡No te preocupes, Hiro! ¡Puedes hacerlo! ¡Thomas, ayúdame! Pero entre más fuerte resoplaba Hiro, más se tambaleaba. ¡Sigue empujando, Hiro! Más partes de la locomotora de Hiro se despegaban y se caían. ¡Thomas! ¡Tú puedes hacerlo, Hiro! ¡Yo creo que no puede! Hiro sabía que Spencer tenía razón. El amo de las vías era otra vez un montón de fierros. Hiro ya no podía avanzar. ¿Esto es lo que estabas haciendo, Thomas? ¿Reunir un montón de fierros para la fundidora? ¿Por qué es para lo único que sirve esta locomotora? ¿Y Sir Top Gun Hat se encargará de eso? Thomas se sentía muy mal. Había trabajado muy duro, pero le había fallado a Hiro. ¿Cómo voy a evitar que Hiro vaya a la fundidora ahora? Y entonces Thomas oyó otro silbato. Era Gordon y el Express. ¡Te reto a una carrera hasta Midway, tortuga gigante! ¡Yo ganaré! Spencer quedó sorprendido. Vio a Gordon salir disparado con el Express. ¡No, no me ganarás, Gordon! ¡Yo ganaré! Spencer se lanzó tras de Gordon. Su chimenea relumbraba y sus ruedas chirriaban. Y no vio a Thomas saliendo por una pequeña vía. No te preocupes, Hiro. Te esconderemos aquí. Y todo va a estar muy bien. Pero el pobre Hiro se veía más triste que nunca. Gordon corría hacia Midway adelante de Spencer. Spencer no estaba preparado y los vagones de correo de Percy traqueteaban detrás de él. ¡Yo gané! ¡Y te dije que ganaría! Antes de que Spencer pudiera relajar sus ejes, la puerta del Express se abrió. Y el duque y la duquesa bajaron del tren. Estaban molestos. ¡Válvulas tapadas! ¿Spencer? Nos has decepcionado. Te dejamos a cargo de nuestra casa de verano y no está lista para las vacaciones. Nuestro amigo Sir Topham Hatt dice que te pasas el día viendo a Thomas. Y tomando vagones que no son suyos. Me dijiste que se los devolverías a Percy. Y no lo hiciste. El orgullo de Spencer estaba por los suelos. Ellos tienen una locomotora muy, muy vieja. Un pedazo de chatarra. De hecho, estaba siguiéndolo porque... Sir Topham Hatt, usted debería... Por favor, Spencer, ya basta. ¿Persiguiendo locomotoras que son una chatarra? Tendremos que enviarte de vuelta al continente. Está muy claro que no eres apto para el trabajo. Por favor, ¿puedo ayudar? Yo puedo trabajar con Spencer en la casa de verano. Yo sé que juntos podríamos terminarla a tiempo. El duque y la duquesa estaban encantados. Gracias, Thomas. Es gentil de parte tuya. Por favor, vigila bien a Spencer. Yo creo que no se siente bien. Spencer liberó mucho vapor.
Eso era demasiado humillante. Ya era tarde cuando Thomas fue a ver a Hiro. Hiro estaba muy triste. Hiciste todo lo que pudiste, Thomas. Pero ahora sé que seré enviado a la fundidora. ¡No! ¡Claro que no! No dejaré que eso te pase. ¡Lo prometo! ¡No te rindas! Y Thomas regresó muy triste a Tidmouth. Todas las locomotoras estaban preocupadas por Hiro y molestos con Spencer. Perdón por dejar mis vagones muy cerca de Hiro. No sabía que él estaba ahí. Me pareció muy buen escondite. No te preocupes, Percy. Hicimos lo que pudimos. ¿Qué haremos ahora? Voy a decírselo a Sir Topham Hatt. ¿Por qué? Tratamos de arreglar a Hiro nosotros solos y no funcionó. Necesitamos su ayuda. Primero, terminaré la casa de verano con Spencer. Así Sir Topham Hatt sabrá que soy una locomotora útil y él querrá ayudarme. Las otras locomotoras guardaron silencio. Sabían que Thomas tenía razón, pero estaban preocupados por Hiro. Él era su amigo y querían cuidarlo. Mientras esté ocupado, ¿irán a visitar a Hiro? Por supuesto que sí, Thomas. Y todas las locomotoras silbaron. Eran un equipo para Hiro. En los siguientes días, Thomas y Spencer trabajaron mucho en la casa de verano. Thomas no perdía a Spencer de vista. Los amigos de Thomas cuidaron de Hiro. Él nunca estuvo solo mucho tiempo. Reía y contaba historias sobre su hogar a Emily, Gordon y Percy. Y él escuchaba las palabras sabias de Edward. Y se interesaba por Henry, que tenía que usar carbón especial. Admiró la brillante pintura roja de James y creía que Toby era muy especial. Era la única locomotora minera que él conocía. El duque y la duquesa fueron a visitar la casa de verano. Estaba casi terminada. Estaban muy complacidos. Spencer estaba orgulloso y les habló de todo el trabajo, mientras que Thomas se alejó despacio para ir a ver a Hiro. Hiro estaba feliz de ver a Thomas. Hola, Thomas, mi mejor amigo. Hola, Hiro. Thomas veía que Hiro seguía triste. Hiro, yo no dejaré que te vayan a desarmar. Créeme, esta noche lo arreglaré todo. Thomas regresó hasta la casa de verano, justo a tiempo para despedirse del duque y la duquesa. Gracias, Thomas. Sin ti, Spencer nunca habría terminado a tiempo. Debo volver a Knapford ahora. ¿Por qué? Para ver a Sir Topham Hatt. Spencer gruñó. Vas a ir a verlo por esa tonta locomotora chatarra. Llegaré primero para asegurarme de que tu plano funcione. Esa locomotora será enviada a la fundidora donde pertenece. Así que Spencer bombeó sus pistones y salió detrás de Thomas. Thomas oía las ruedas de Spencer que rodaban veloces atrás de él. Empujaré más duro, bombearé más rápido. ¡Yo sé que puedo! Thomas y Spencer tenían la carrera de sus vidas. Thomas volaba sobre los puentes y silbaba en los túneles. Saltaba por los entronques y era un rayo en las curvas. Spencer tronaba y rugía, pero no podía ponerse enfrente de Thomas. En un entronque, Thomas se adelantó y luego giró rápido a una vía lateral. Spencer siguió de frente y luego frenó totalmente. Volvió hacia atrás hasta el entronque y aceleró atrás de Thomas por una vía más angosta. La destartalada vía corría sobre pantanos. Thomas sabía que era la ruta más rápida a la estación. Thomas soplaba y Spencer resoplaba. Spencer estaba cerca y más cerca, y entonces hubo problemas. La vía estaba rota y Spencer era demasiado pesado. Con un crujido y un tronido, la vía se rompió abajo de él. Y el poderoso Spencer quedó sobre el pantano de lodo. Thomas se detuvo. Él vio lo que había pasado, pero no podía hacer nada. Lo siento, Spencer. No sabía que el puente estaba roto. Voy a traer ayuda. Ahora vuelvo.
y Thomas siguió avanzando. Thomas llegó a la estación. Estaba cansado y sucio. Sir Topham Hutt estaba cenando con el duque y la duquesa. El jefe de estación le telefoneó y le pidió a Sir Topham Hutt que viniera a Knapford cuanto antes. Los ejes de tracción de Thomas estaban temblando. Sus ruedas se tambaleaban. Él sabía que ahora tendría que decirle todo a Sir Topham Hutt acerca de Hiro. Sir Topham Hutt escuchó. Hiro es una vieja e importante locomotora. No quería que la desarmaran. Por eso tratamos de arreglarla nosotros. Sir Topham Hutt miraba a Thomas. Thomas estaba preocupado. Ahora estaba seguro de que Sir Topham Hutt destruiría a Hiro. ¿Acaso dijiste Hiro? Sí, señor. ¿Te refieres al amo de las vías? Sí, señor. ¡Ay, sí! Él es bastante famoso. ¿Famoso? ¡Él es el amo de las vías! ¿Por qué creíste que yo desarmaría al amo de las vías, Thomas? ¿Por qué no me preguntaste? Porque fui un tonto, señor. Y me preocupé. Por eso traté de arreglarlo solo. Pues ya no estarás solo. Debemos ayudar a Hiro cuanto antes. Llévalo a los talleres de Sodor. Víctor dejará su chimenea brillante y sus pistones funcionando en poco tiempo. Thomas estaba tan feliz que quería silbar y soplar. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¿Qué hacemos con Spencer? También necesita ayuda. Yo le dije a Spencer que no saliera de la casa de verano. Y lo hizo. Así que Spencer esperará su turno para ayuda después de Hiro. ¡Hiro! ¡Ya hablé con Sir Topham Hutt! ¡Él sabe que eres el amo de las vías! ¡Vas a ser llevado a los talleres de Sodor, no a la fundidora! ¡Hurra por Thomas! ¡Hurra por Hiro! Al día siguiente, Thomas y Percy engancharon y jalaron a Hiro hacia los talleres de Sodor, en donde Sir Topham Hutt estaba esperando. Bienvenido, Hiro. Es un placer conocerte después de tanto tiempo. Gracias, señor. Se lo agradezco mucho. Y le agradezco por Thomas. Thomas hizo lo que pudo. Víctor se encargará de que pronto seas el amo de las vías una vez más. Por supuesto, señor. Lo que sea por usted. Haré todo lo que se pueda. Igual que todo. ¡Lo siento, jefe! Lo siento, señor. Es un gancho resbaladizo. Ya lo veo. No te preocupes, Hiro. Víctor es el mejor. Unos días después, todas las locomotoras fueron a ver a Hiro. Él avanzó lentamente. Las locomotoras se asombraron. Hiro se veía maravilloso. Quedó como nuevo. ¿Cómo te sientes, Hiro? Muy feliz, Thomas. Creí que este día nunca llegaría. Buen trabajo, Víctor. Bienvenido de nuevo, amo de las vías. Gracias, señor. Ahora, Thomas, ve a sacar a Spencer del lodo. Aquí estoy, Spencer. Vine a ayudarte. Tú no puedes ayudarme, Thomas. ¡No eres tan fuerte! Tienes razón, Spencer. Pero tengo a la locomotora que te puede ayudar. ¿Tú quién eres? Yo soy Hiro. ¿Tú eres la chatarra? Yo era la chatarra. ¡Calderas burbujeantes! Spencer, es hora de sacarte del lodo. ¡Hola, Spencer! ¿Qué te parece?
Hiro cambió de vía y colocó a Rocky en el lugar. Muy lenta y cuidadosamente, Rocky colocó de nuevo a Spencer en las vías. Y luego, con la poderosa fuerza de sus pistones, Hiro jaló a Rocky y a Spencer hacia los talleres de Sodor. Cuando Spencer quedó arreglado, él se unió a Hiro y a Thomas. Y juntos los tres trabajaron en la casa de verano. Soplaron y resoplaron al máximo. Thomas, perdón por creer que eras una locomotora tramposa. Y Hiro, perdón por llamarte pedazo de chatarra. Ambos son buenas locomotoras y buenos amigos. Y en ese momento llegaban el duque y la duquesa para sus vacaciones. Estaban encantados con su nueva casa de verano. Esa noche, Thomas y Hiro estaban descansando. Les dolían sus ejes y sus ruedas les punzaban. Thomas vio que Hiro estaba triste. ¿Qué te pasa, Hiro? Has sido muy amable, Thomas. El mejor amigo que pude haber tenido. Pero quiero ir a casa. Yo te entiendo, Hiro. ¡Puedo ayudarte! ¡Espera aquí! Y antes de que Hiro pudiera decir amo de las vías, Thomas ya se había alejado. Señor, necesito su ayuda. Sé que usted lo entenderá. Hiro quiere ir a casa. No ha estado allá desde hace mucho tiempo y extraña a sus amigos y a su isla. Yo entiendo, Thomas. Hiciste bien en hablarme y, por supuesto, te ayudaré. Dile a Hiro que no se preocupe. Unos días después, todas las locomotoras estaban en los muelles de Brenham. Estaban muy emocionadas. ¡Aquí viene, Thomas! Muy bien, amigos. Uno, dos, tres. Todas las locomotoras silbaron. Y luego hubo un silbido largo y bajo. Era Hiro. Hiro avanzaba lento por las vías y se detuvo frente a Thomas y Percy. Es hora de ir a casa, Hiro. Así es, Thomas. Yo jamás voy a olvidar lo que hiciste por mí. Nunca te voy a olvidar. Tal vez yo pueda visitarte. O tal vez tú puedas volver a visitarnos algún día. Tal vez, Percy. Hiro, Sodor siempre será tu hogar también. Yo lo sé, Thomas. Gracias. Sus amigos con un plan.